Renault Scenic Vision, el primer Renault impulsado por hidrógeno que será una realidad en el año 2024. Volkswagen Golf R 20 aniversario, edición que debutará con 328 caballos de potencia en conmemoración de las dos décadas desde el lanzamiento del R32. Kia Telluride 2023, puesta a punto para el exitoso SUV americano que fue presentado en el Salón del Automóvil de Nueva York 2022. Mercedes-Benz EQS SUV 2022, un lujoso SUV eléctrico de 7 plazas que promete una autonomía de hasta 660 kilómetros. Los estudiantes de Skoda presentan el Skoda Afrique, el nuevo prototipo convertido en 4x4 de rally. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Hoy nos recibe el showroom de Isuzu, aquí ubicados en la avenida Artigas, para la emisión de este programa, donde tenemos justamente como telón de fondo a la recientemente llegada Isuzu MVX, vehículo que va a ser presentado oficialmente en los primeros días de junio. Y para el programa de hoy, como ya vieron las imágenes de avances, mucha información a nivel internacional. ¿Qué tal, amigos de Clase A? Un gusto compartir con todos ustedes como siempre y también con Eduardo esta edición del programa, con mucha información a nivel internacional, como Eduardo ya dijo, con varias presentaciones como por ejemplo la del Renault Scenic Vision, también la del Kia Telluride 2023, el Mercedes-Benz EQS SUV 2022 y el Skoda Afrique. Bueno, y arrancamos este primer bloque justamente con la presentación del Renault Scenic Vision, que es el primer Renault justamente en contar justamente con esta tecnología a hidrógeno, pero también puede circular 100% en modo eléctrico, pero en el caso de que tengamos o realizar algunas travesías más largas, puede combinar ambas tecnologías. Bueno, el Renault Scenic Vision combina un motor eléctrico de 217 caballos de fuerza y una pila de combustible de hidrógeno que aporta otros 21 caballos de fuerza. Renault Scenic Vision, el primer Renault impulsado por hidrógeno. El Renault Scenic Vision es un vehículo conceptual híbrido que combina las características propias de un eléctrico con el de un vehículo de pila de combustible de hidrógeno, pudiendo escoger cuál usar en cada momento o combinarlas para una mayor eficiencia. Fue presentado en mayo de 2022, pero su llegada no se dará hasta el año 2024. En cuanto al diseño, el Scenic está basado en formas geométricas y macizas inspiradas en el rombo, símbolo de la marca. Además, gracias al uso de un motor eléctrico y a sus baterías ubicadas bajo el piso del habitáculo, el Scenic Vision cuenta con las ruedas que equipan llantas de 21 pulgadas ubicadas en los extremos de la carrocería, algo que le permite ofrecer una distancia entre ejes de 2,83 metros, lo que se traduce a su vez en un espacio amplio disponible para sus ocupantes. La sensación
sensación de amplitud se maximiza debido a la ausencia del pilar central y a la apertura inversa de las puertas. Por último, una altura de solo 1,59 metros confiere al Renault Scenic Vision un aspecto deportivo y musculoso. Llama la atención un interior muy futurista y minimalista. Seguramente su diseño varía en su llegada al mercado, pero la noticia es que abandona el uso del cuero y se sustituye por poliéster reciclado. Además, el depósito de la pila de combustible está fabricado con fibra de carbono procedente de residuos de papel reciclado. También se puede intuir un gran tablero completamente digital en línea con conceptos ya existentes actualmente en el mercado, como el MBUX Hyperscreen de Mercedes-Benz. Renault anuncia que el 70% de los materiales usados en su construcción son reciclados y que el 95% del vehículo es reciclable, lo cual contribuye a reducir su impacto en el medio ambiente a lo largo de su vida. Curiosidad es que los sonidos artificiales que emite el Scenic Vision han sido compuestos por el renombrado artista Jean-Michel Jarre, pionero de la música eléctrica. En Renault definen al Scenic Vision como un SUV familiar para viajar largas distancias. Además, prometen que la modularidad y las soluciones funcionales seguirán muy presentes en el coche que veremos dentro de 2 años.